de mi esposa, estamos celebrando el primer año de la XTZ. Ya cómo pasa el tiempo. Sí, vuela, vuela. Entonces, pues nada, hoy vamos a ver cómo se ha portado la moto en ese año. También ella les va a contar del día que fuimos a Cartagena, cómo se sintió en el viaje, pues todo el mundo se queda al sillín. ¿Te molestó mucho? No. Ah, bueno. Entonces, sobre los viajes largos en esta moto, lo que sí hay es que detenerse muy seguido para descansar. Por lo menos nosotros paramos en las bombas, ¿no? En las bombas, a tanquear, y pues aprovechamos y nos estirábamos, íbamos al baño y cositas así. También cuando íbamos a comprar algo, a tomar algo, también aprovechábamos y hacíamos estiramientos, nos bajábamos, caminábamos un poco y... Ah, sí, y para la, por lo menos cuando pasamos por partes bonitas también para la selfie, ¿no? Entonces, sí, la moto es una enduro, no está diseñada para viajes largos, pero si usted va acompañado, pues paran por ahí cada 100, 120 kilómetros y básicamente es eso, no hacer tanta carretera tan seguido porque ahí es donde uno se cansa y pues ya uno cansado ya le dan ganas de devolverse. Pero que queríamos conocer, pasear con y todo, entonces digo que también eso es todo para que uno no siente, digamos, el cansancio ni este, ¿no? Sí, sí, no, esos son los copilotos que tienen que conseguirse, o sea, mujeres echadas para adelante, berraco. No, pero en serio, la actitud es muy importante, las ganas de ir, o sea, escojan un sitio para donde quieran ir que sea bien chévere para que las ganas de llegar no los dejen en la mitad del camino. Y no, pues por ahora eso, vamos a darnos una vueltica por acá, estamos en el lago Calima. Y pues ya con mi nueva camarógrafa, ella va a hacer unas tomas bien chéveres y se las vamos a ir mostrando y también les vamos a mostrar la moto, cómo se ha portado en ese tiempo y qué es lo que quedó de ella en ese año. Pues de ella no, de la moto. Y lo que me ha gustado mucho es que las pastas no han cambiado de color. Están con el mismo color, tal cual como cuando la compré. Básicamente todo está en su sitio, nada se le afloja. Aunque la hemos llevado a los mantenimientos normales, pero yo siempre la reviso antes de llevarla y la verdad es que no se le afloja nada. Está muy buena la cosa. Las cosas que le he adaptado son para el viaje, porque como esta es una moto enduro, no viene adaptada para los días largos, pero entonces con los portalforjas ya es una ayuda. Es mucho para cuando el pasajero no tiene que llevar ningún maletín, es una ventaja para el viaje. También los accesorios que le he ido colocando con el transcurrir del tiempo, la hacen ver más bonita lo que ya es y unas cosas que son muy funcionales también. Y también hay que colocarle, los que tengan estas motos, la barra de seguridad que funciona, es muy buena, ya la utilicé, ya carro me la tocó con 8 días de comprada y si no hubiera sido por esa barra no tendríamos este tanque tan bello como lo tenemos ahora. Y no, pues hasta ahora ni kit de arrastre ni llantas, la verdad es que las llantas con las que vienen son muy buenas y todo lo en conjunto de la moto está bien diseñado para mi forma de verlo y está muy buena la motico todavía. Y hoy es el cumpleaños de ella, entonces la traemos a rodar a Calima y como pueden ver haciendo un bonito día y vamos a seguir rodando ahora. ¿Está rico? Delicioso. Bueno, aquí les presentamos a Mosco, el Mosco de Calima. Hola, para el Mosco. Mosco, ¿cómo está Mosco? Uy, esto es tan lindo, esto es tan lindo. Esta moto es que a pesar de que ya pasó un año sigue siendo igual de económica que como cuando la compré. Nosotros salimos de Palmira, fuimos al lago Calima, le dimos toda la vuelta, volvimos y bajamos y acabamos de tanquear
y no va ni medio galón de consumo, o sea que esto es económico. Y nos queda para Mecatear. Oh, ¿qué paseo sin Mecatear? Obvio.